Bad Bunny puso de cabeza el estadio Irán Bitón con un concierto que rápidamente se posicionó como uno de los eventos más grandes de los últimos años. Miles de personas, millones de dólares invertidos, artistas invitados y hasta un museo. Pero puede que detrás de este acontecimiento se oculte una oscura realidad. Acompáñame a profundizar en una realidad que pocos se atreven a ver. Bad Bunny se presentó este viernes en el estadio Irán Bitón de San Juan, siendo esta la primera presentación de una serie de dos conciertos que le costaron más de 10 millones de dólares en producción. Esto no es solamente lo más grande que Puerto Rico ha visto, esto es lo más grande que mucha gente ha visto en el mundo, anticipó el productor y manejador del intérprete urbano Noah Azad. Ahora bien, ¿quién puede negar la similitud entre este concierto y el infame tercer Astroworld de Travis Scott? De hecho, estas comparaciones están apareciendo en cada rincón de las redes sociales. Y aquí es cuando empiezo a preguntarme cuáles son las verdaderas intenciones de Bad Bunny. ¿Qué ganas tú con influenciarte en un concierto que dejó a más de 300 personas en el hospital, de las cuales 9 perdieron la vida? ¿Cuál es la gracia de venir un mes después y demostrar que quieres crear un tipo de Astroworld pero en Puerto Rico? Si hasta el mismo Travis Scott tuvo que disculparse. Entendería la influencia si el Astroworld hubiera sido un éxito, pero la realidad es que fue un verdadero fracaso. Pero claro, si miramos los números, sí que fue un éxito financiero. Y ahí nos damos cuenta de que todo es negocio. Y es que efectivamente estos artistas no son más que una empresa, una marca para mover las masas y mantenerlas dormidas en ese mundo. Y es con esa base que se me hace muy lógico pensar que todo está conectado y nada es casualidad. Todos sabemos lo que sucedió en el tercer Astroworld de Travis Scott, tragedias, desorganización y el artista en boca de todo el mundo. Y eso por ni mencionar el simbolismo. Un mes después, Bad Bunny viene con lo mismo y ya se están reportando un montón de desmayos, desorden y caos por todos lados. Además, Bad Bunny iba a presentarse en el segundo día del Astroworld, pero fue cancelado. ¿No estaremos hablando de la misma mano dentro del mismo negocio? Al final, el infierno que representa la figura del Bosco no estaba tan alejado de la realidad. Así que no me queda más que preguntarte qué es lo que tú piensas. ¿Todo esto es casualidad o el impacto que genera poner en riesgo la vida de tus fans es algo rentable? ¿Será que para ellos la mala publicidad también es publicidad? Recordemos que el mes pasado el mundo entero hablaba de Travis Scott. Además, ¿qué necesidad tiene Bad Bunny de influenciarse en un concierto que atentó contra la integridad de más de 300 personas? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Hoy, Bad Bunny se presentará por segunda vez, y espero que todos puedan salir de ahí sanos y salvos. Si hay que actualizar la información, aquí estaremos. Así que por hoy esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.